mujer, ¿no le ha pasado que trata de repente de ponerse muy sexy y seductora y su marido o su novio ni se entera? Pues bueno, eso es lo que no queremos que nos pase más. Y Jorge Lozano H viene a encendernos esas cositas que ellos siempre encontrarán muy sexys y que quizás a veces nosotras no nos damos cuenta. Bienvenido a Jorge en Casa con Telemundo. ¿Cómo estás? Mi querida Verónica, qué placer estar en Casa con Telemundo. Traigo el día de hoy las cosas que hacen a los hombres despertarle la hormona golosa, querida. Me urge, me urge. Oigan, ¿es cierto que a ustedes les gusta que uno huela rico? Primer detalle y primer consejo. ¿Qué? Escoger bien tu fragancia. Es correcto, Verónica. Hay fragancias que despiertan en el hombre sentimientos, pasiones. Oh. Yo siempre digo, para una personalidad fuerte, una fragancia dulce. Y si quieres despertarle un poquito el interés al hombre, agrégale un poquito de acidez a tu fragancia. Y vas a encuerar Jorge, me urge la cosa de la hormona, de levantar la hormona. ¿Cómo? ¿Cuáles son esos perfumes que de repente ustedes hacen así como... ¡Wow! ¡Claro! Mira, los olores con cuerpo, con carácter y con personalidad. Con este, de esos olores que no pasan desapercibidos, se graban en la memoria del hombre. Ay. Y lo vas a traer como fiera al pobrecito. Oye, ¿y yo tengo que ser muy divertida o de repente tengo que ser muy modosita o atrevida? ¿Qué les gusta a ustedes? Es una combinación de lo dulce con lo salado en cuestión de personalidad, mi Vero. Tienes que ser ese punto medio. Ay, ni muy dulce, ni muy lambiscona, ni muy ácida, muy fuerte. Un punto medio sano, querida. Oye, yo soy como Gloria Trevi. A mí me gusta andar de pelo suelto. Y yo siento que como que les gusta, más que me haga una cola yo lo reciba con un chongo así, yo creo que el cabello suelto les pone loco, ¿o no? ¿Estoy bien? Querida, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Hay ambos perfiles de hombres. Ajá. Hay hombres a los que les gustan las mujeres con la melena de la Mufasa, suelta y descontrolada. Claro, así como tu mamá. Pero hay un gesto que le encanta a los hombres, que es ver a una mujer haciéndose un chongo o una cola de caballo. Eso para los hombres, exacto, es la posición de la espalda. Es quizá, no sé qué sea, pero es altamente sexy y atractivo para un hombre ver a una mujer haciéndose un chongo, una cola de caballo. Ok. Oye, ¿es cierto que la voz de recién levantado les gusta o eso es mentira? Esa vocecita ronca, Vero, de recién levantada. Mira, yo siempre le recomiendo a las mujeres, sobre todo si escogen a un hombre que no han visto en persona, que conociste a través de una aplicación de citas como Chispa, que es esta aplicación para solteros latinos en Estados Unidos. Ajá. Mándale una nota de voz con esa voz rasposita de recién levantada. Olvídate, lo vas a traer como tele vieja, sin control. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo mostrar mucho o debo de traer cubierto el cuerpo? O de repente un poquito así el cuellito, enseñarle. Mira el lugar que tengo aquí. ¿No? Dos factores que le encantan a los hombres, mi Vero. Que muestren el cuello. Ajá. El cuello es una zona que atrae a los hombres a querer besar. Ya ves que muchos hombres piensan que el cuello es una zona de estimulación. Bueno, subconscientemente, inconscientemente, el hombre va tras el cuello como un vampiro. Y otro factor, mi querida Vero. ¿Cuál? La espalda. Okay. La espalda descubierta. Eso a los hombres los vuelve locos, mi querida Vero. No me preguntes por qué, pero es un factor químico, un factor animal, querida. Aunque yo tenga unos rollitos aquí, no importa, ¿no? Seguridad ante todo, ¿o no? No importa, tú diles, estas curvas son no tuyas. Son de aprendizaje. ¡Ay, eso está buenísimo! O la mía, estas curvas son tuyas y tú vas sin freno. Gracias, mi Jorge, por estar con nosotras y por darnos estos maravillosos consejos. Te queremos mucho.